Bienvenidos nuevamente al canal de Frank el de Dati 87 y estamos en un nuevo juego. Este juego se llama Rime, es un nuevo juego para mí, para nuestro canal. Este juego creo que salió en el 2017, si no me equivoco. Y por lo que yo he visto, no he buscado información, es un niño, un náufrago, que llegó a esta isla donde hay cangrejos. Aquí vemos al cangrejo, los cangrejos no nos hacen nada, mira, se nos van, se van. Y el juego trata de hacer rompecabezas o acertijos, de descubrir qué hay por la isla, ver si encontramos cositas. Juego bastante bueno. Me ha gustado mucho las gráficas, ya yo he estado por aquí paseando, he visto más o menos el juego así. He dado un vistazo para ver si eso de que me interesaba para llevarlo aquí al canal. Y sí, me gustó. Para este lado de la isla no había pasado. Ahí veo que hay algo, vamos a verificar. Acercarnos a ver qué es lo que dice. En la Y, el niño hace ese gritito y es como interactúa con algunas cosas. Son como espíritus. O como algún tipo de bebé. El nada se zambulle, en la B. Le damos a la A, en la A subimos, en la B bajamos. Y es un juego de acertijos, de ir, pues, de lo poquito que yo he hecho. Se los voy a demostrar ahora, no les voy a mentir, no me voy a hacer el loco, a hacer como si yo no hubiera hecho nada. Aquí adelante vamos a llegar a la isla. Vamos para allá. Este primer capítulo va a tratar de eso primero que hice, que fue lo que me interesó, y decidí borrar el juego para comenzar nuevamente para grabarlo. Hay gaviotas. Aquí, por aquí se entra a la isla. Subimos por aquí, en la A, él salta y se trepa en las cosas cuando estamos cerca de las cosas. Vamos subiendo. En la Y es que hace el gritito. ¿Eh? Con ese grito él como que interactúa con las diferentes cosas que hay en la isla. Al parecer él sabe qué es eso. Ve, ahí vemos una luz. Y aquí vamos a ver que hay cuatro luces iguales. Cuando yo lo estaba verificando, allá adelante vemos que hay cuatro estatuas pequeñas y una estatua grande. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ir a donde están esas luces brillantes. Vamos a empezar por esta. Son como unos, no sé, se puede decir como unos espíritus o unos... Corríjame, deja su comentario si les gusta, si no les gusta. Ese primer espíritu se fue allá a las estatuas y como que prende otra estatua allá en la zona de allá. Por aquí hay un camino, este camino no sé si lo había revisado, yo creo que sí. Sí, por aquí que se llega al segundo punto de brillo. Pero antes, aquí hay algo que podemos recuperar, que son como unos, yo lo veo como unos, como unos premios especiales. Ahora mismo no está, estaba ahí. ¿Por qué no está? Pues no sé si es porque ya lo recuperé. Entonces no me lo vuelven a dar. Pero son como unos rompecabezas, como unos bonos, entiendo yo que es.
donde se ve el excremento. Yo, para mí son como, ve que la piedra es como un color y donde está ese color más claro, parece cuando los pájaros, y como hubo muchas gaviotas, pues yo pienso que es la caca de las gaviotas. Donde se ve la caca de gaviota, por ahí el niño sube. Ve aquí, dábamos a la B para bajar. ¿Ve? Hay caca de gaviota en todo ese borde. Quiere decir que podemos repechar por ahí. El niño sube. No quiere subir. Ahora sí, un poquito más para allá. Ya decía yo qué le pasó. Saltamos. Y vamos a recuperar esa otra estela de luz. Esa persona que está ahí, cuando no le, no, no los, nos acercamos a ella, se desaparece. No sé qué ve, se fue. ¡Ey! ¡Mire! ¡Señor! No está. No sé qué pito toca ese niño, ese señor. Así que vamos a ver qué sucede. Miren, aquí está la otra estatua con el espíritu. La espantamos y se va. A ver si la vemos por donde va. Mirenla allí. Siguen faltando aquellos dos rayos azules. Por aquí se puede bajar, esto no lo había visto. Que haya por aquí. Al parecer es otra forma para poder entrar y buscar recuperar aquel rayo. Sí, aquí había algo también. Parece ser es otra manera de llegar a aquel rayo. Esta no la había visto, la veo ahora. Ya estamos por aquí explorando. Aquí no hay nada, no me quiero tirar al agua. Veo que hay aguavivas o jellyfish. En Puerto Rico las conocemos como aguavivas. Entonces, allá salimos al camino por donde subimos a la isla. Aquí fue que él se paró y miró y oh, hizo oh. Aquí fue. Ya sé dónde estoy, ya me ubiqué. Ven, ya hay dos estatuas de las pequeñas encendidas. Esta tercera estela, vamos a llamarlo así, está protegida por ese animalito que se encuentra ahí. Yo le grito, lo absorbo, no hace nada, no sé qué puede hacer, no sé cómo paso. A ver si por aquí me deja pasar. No, se pone bravo. Yo dijo que por ahí no voy. Seguimos hacia acá, vamos a coger esta. Esta también la había podido recuperar. Al agua, buen nadador del niño. Aquí
y nos hundimos y pasamos por debajo. Y entra como al centro de la isla, de este callo. Nos subimos aquí donde está la caca de gaviota. Subimos la escalera. Y aquí está la otra estatua. Me gusta mucho la música y los sonidos. Me gustan mucho. Vamos a ver si descubrimos cómo hacemos que ese cerdito o cerdita, la cerdita, se mueva de ahí y nos deje el paso. Hay más cerditos allá. Por aquí por fuera no se puede, ya lo intenté. Les voy a mostrar que cómo lo intenté, cómo se los muestro. El niño al parecer no muere, eso es bueno. No tiene vida, pero ¿qué pasa si yo salto de aquí? Vamos a hacerlo. Se fue a negro, no pasó nada. Solamente la pantalla negra. Y salimos donde estábamos, así que eso se agradece. Veo gaviotas, aquí hay más cerditos, vamos a ver si hay algo por aquí que nos interese. Veo que los cerditos están todos comiendo, menos la grande. Y aquí veo como que hay un árbol con el fruto que ellos están comiendo. Me acerco, dice que le aprieta la X. Y vieron arriba que hay un brillo. Eso nos estaba diciendo algo. Y ven, si cogemos la fruta, los demás cerditos nos siguen. Ya lo sé. Esa cerdita lo que tiene es hambre, no es coraje, no es nada en contra de nosotros. Lo que tenía era hambre, así que vamos a ver si es verdad que esto funciona. Mira, cerdita, te traje esto solamente para ti. Muy bien, eso era. Hey, y también los cerditos que estaba vigilando se fueron. Hemos conseguido llegar. Y vamos a ver qué sucede. Vamos detrás de ese espíritu a ver qué encontramos allá adelante. Aquí hay más frutos. Ya están los cuatro muñecos prendidos. Vamos a pegarle el grito a ver qué sucede. Aparece un hermoso zorro. Abrimos un portal o algo así. Vamos a subir a esta escalera, pues es lo único que veo que se puede hacer. Subimos. ¿Dónde está el zorrito? No lo veo. Sé que le demos a la Y. Nos abrieron la puerta. Pasamos para allá. Estamos de noche. Vamos a entrar. Nos acomodamos las sandalias. Por ahí me está llamando el zorro. Mírenlo allá. Dice que lo sigamos. Ese brillo levanta esa piedra. Quiere decir que para poder pasar. Y sí, lo hemos conseguido. Entramos hacia acá.
Yo creo que pasamos a otra parte. Vamos a dejar este primer capítulo hasta aquí. Gracias por haber visto este video. Recuerda suscribirte, darle like y activa la campanita. Efren, el de Tati 87. Los quiero.